Seguro ya tienes un podcast en Spotify, así que ahora te voy a recomendar tener un tráiler. ¿Cómo lograr tener un tráiler? Pues te lo voy a explicar en este sencillo tutorial. Primero tenemos que ingresar a Spotify for Podcasters. Damos clic. Esta es la página principal y debes estar ya logueado. Recuerda dar clic aquí, Your Dashboard. Ahora vamos a nuestro catálogo, clic, y nos aparecen los podcasts que tenemos. Yo utilizo este podcast para practicar algunas cosas nuevas, borrar o eliminar. En este podcast solamente tengo 3 episodios. Como te das cuenta, aquí aparece esta opción, Set Trailer. Le damos clic y vas a ver esta pantalla. Recuerda que todas estas opciones solamente se pueden hacer en PC o en Mac, no se pueden hacer a través del celular. Lo que ves aquí a la izquierda es cómo se verá tu programa de podcast en la aplicación de Spotify. Los trailers solamente funcionan en la aplicación. La idea del tráiler es que tú crees primero un podcast al menos breve de 60 segundos donde puedas hacer un resumen interesante con buen audio y buena voz. Si deseas que te enseñe cómo hacer un buen tráiler o un buen audio para tu inicio, tu intro de tu programa de podcast, pues escríbelo o déjalo en los comentarios. Como ves, si yo elijo un podcast, va a aparecer y así es como se verá en tu celular. Spotify también te recomienda poder poner los demás episodios que tienes, pero es mejor siempre poner el episodio más breve. Por eso te digo, crea previamente un episodio breve de 60 segundos donde expliques y des la bienvenida a las personas que por primera vez llegan a tu canal de podcast. Nada más, tenemos aquí las opciones, elegimos el tráiler que queramos y ahora damos clic a Set Trailer. Como ves, en una hora tu podcast ya estará listo y tendrá este tráiler que podrás verlo siempre en la aplicación de smartphone. Damos clic aquí. Y listo, es cosa de esperar una hora y ya tendrás un tráiler muy bien hecho y que le dará un gran brillo y buena presencia a tu canal de podcast. ¿Viste que no era tan difícil tener un tráiler para Spotify? Espero que lo estés haciendo en este momento con tu podcast y por favor compártelo en los comentarios. Si tienes dudas o sugerencias de temas, déjamelas aquí también en los comentarios y por favor te pediría que me dejes un like y lo compartas en tus redes sociales. Gracias.